Hola amigos, soy Charly Rodríguez y bienvenidos a un capítulo más de Pruebas y Reviews. Bien, pues en el capítulo de hoy vamos a hacer otro tip de Record Box que tanto os ha gustado. Me alegro muchísimo que en el tip anterior que os dejo por aquí arriba, leyendo los comentarios, he visto que a mucha gente le ha ido muy bien. Así que he decidido hacer este también. Son todo experiencias propias, que me ha pasado a mí. Indagando, digo, bueno, pues como yo sé que a mucha gente también le pasa, pues quiero grabar estos vídeos por si os pasa, que por lo menos sepáis lo que hay que hacer. En el capítulo de hoy vamos a relocalizar esos tracks que el Record Box ha perdido de vista, ya sea por un despiste nuestro, pues porque le hayamos cambiado el nombre o porque hayamos movido la carpeta y dices, ostras, yo tengo esta carpeta de verano 2017 y la voy a meter dentro de tal carpeta o dentro de tal sitio. Y una vez que haces eso, Record Box se le va la olla. Se le va la olla porque ya no, esa ruta ya la ha perdido. Entonces te sale ese símbolo de exclamación que tanto nos fastidia. A ver, manera de solucionar esto y de una manera muy rápida, porque vamos a seleccionar, vamos a relocalizar todas las canciones a la vez, que es muy interesante, porque si lo tenemos que hacer de una en una nos volveremos locos, o yo en mi caso me volví loco si tenía que ir de una en una, porque imagínate que en una carpeta tienes 200 temas y coges esa carpeta de latino verano 2017 y la metes en otra carpeta que te interesa a ti de hits, no sé qué, me lo invento. Una vez que está dentro de esa carpeta, Recordbox no lo va a reconocer y claro, si tienes 200 temas, ¿cómo lo relocaliza de uno en uno? Vamos a hacerlo todos de golpe y esto lo hacemos aquí. Así que prepárate, ponte cómodo, que empezamos. Bien, pues después de esta locura y este desastre que dices, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a relocalizar todo esto, no? Porque lo normal es que te dice, te pones aquí, te pones encima y te dice, si le pulsas al botón derecho del ratón, ¿vale? Relocalizas. Pero si tienes 300, 400, 1000 canciones dentro de esa carpeta, esta manera de hacerlo es una locura, porque es de una en una. Entonces, vamos a hacerlo muy rápido para que veáis también que se puede hacer todas a nivel múltiple, para que así, pues, este quebradero de cabeza sea lo más liviano posible. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Seleccionamos todo pulsando comando A, en mi caso que trabajo con Mac, y nos vamos aquí arriba a la pestañita esta que pone pista, ¿vale? Estas ventanitas Recordbox, archivo, visualización, pista. Le damos a pista. Y aquí nos aparece esto, fantástico, relocalizar, bien. Entonces relocalizamos. Y aquí ahora te dice, ¿dónde lo quieres relocalizar? ¿Qué has hecho con esa carpeta? ¿Que la has perdido de vista? Pues bueno, pues ahora le decimos que está aquí, fotos, vídeos y fotos. Yo aquí para hacer este vídeo le he quitado la S a fotos y he puesto solo foto. Entonces yo ahora le doy, ¿vale? Estamos aquí, exacto. Le clico una y le digo, ok, todo esto. Y me dice, ¿desea que Recordbox use esta ubicación nueva? Bla, 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 bla. Sí, correcto. Y me lo va a hacer en todas, en las 18, ¿veis? Recordbox ha encontrado 16 archivos. 18, 16, más o menos. Y ya lo tenemos. Ahora simplemente tenemos que coger cualquier, en mi caso, que son vídeos, lo subiría y ya está. Ya me está diciendo que sí. Bien, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya ayudado o simplemente que te hayas entretenido. Yo personalmente espero que te haya ayudado, porque la idea era esa, era de hacer este tip para poder ayudar a la gente y no se volviera loca relocalizando todos esos tracks. Como siempre, si te ha gustado, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal, súper importante para poder seguir haciendo más vídeos como este. Os dejo mis redes sociales para que estemos en plena comunicación si tenéis alguna duda, como es el caso de mucha gente, que intento dentro de lo posible contestaros a todos y como siempre ojalá sepa la solución, muchas veces es que sí, otras veces que no, lamentablemente, pero bueno, seguidme en mis redes sociales y así estaremos un poquito más en contacto. Mi nombre es Charly Rodríguez, estos son Pruebas y Reviews y como siempre es un auténtico placer, nos vemos en el siguiente vídeo.